Bienvenidos al segmento Vagando con PH. Nos encontramos en el cantón Las Minas del municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango. Este segmento está destinado para que conozcamos los atractivos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Cada uno de los destinos tiene su peculiaridad. Y en el cantón Las Minas podemos apreciar una diversidad histórico, cultural, pero también podemos practicar ecoturismo, senderismo y desde luego en esas impresionantes infraestructuras que podemos, en este caso, realizar, ya que gracias a todos estos lugares y todos esos destinos es que podemos hacer turismo responsable, turismo interno y recuérdenlo siempre, Vagando con PH. Vamos a continuar con este recorrido. Nos encontramos acá en el río Tamulasco. Bueno, aquí lo que les voy a decir, pues la cuestión de que como aquí es nuestro cantón, Las Minas, y aquí le decían Las Minas, pero porque era un mineral de arcilla. Arcilla es barro de hacer juguetes, ya que cantaritos, ollas, comales, cántaros para agarrar el agua, porrones que le decimos para refrescar la agüita. Y por eso se le puso así, lo que comentaban nuestros señores, no era mineral de dinero. Había dinero, pero era cuestión que había que trabajarlo, ¿verdad? Entonces, y es un lugar aquí pues histórico, del conflicto que vivimos, y gracias a Dios pues no, estamos bien ya a volver a la época y no esperamos otro conflicto que se vuelva a repetir, para que vivamos en paz. Y todo eso es lo que queremos, tener una vida digna pues de nuestros hijos, nuestros nietos, que algo sea un buen beneficio para ellos. Y así es que y aquí hay pues está el río Tamulasco, que pueden venir a divertirse su tiempito, que ustedes lo dediquen. Ir a la montaña, al montañito, a la montañona, que le nombramos, la laguna, aquí la laguna seca. Así es que aquí pues, bienvenidos los que vengan, sea del lugar que sea, ¿verdad? Aquí la gente se respeta para que vivamos bien. Y es así como Vagando con PH culminamos este recorrido en el cantón Las Minas, que
podemos visitar por su historia, por su tradición, por su cultura y por ser también referente de atractivos naturales y desde luego culturales. Así es que no olviden por favor suscribirse al canal, compartir Vagando con PH, suscribirse, desde luego no lo olviden, su like es importante y compartir estos videos. Así es que nos vemos en la próxima Vagando con PH.